Buenos días y bienvenidos todos a Secretos al Descubierto. Estamos en la sala de exposiciones de la Delegación de Juventud de San Roque. Y fijaos, estamos en una exposición de maquetas. Esta está hecha con palillos. Distintos tipos de palillos. Estos son mondadientes. Han hecho la antena. Y estos, los típicos palitos aplanados de abra usted la lengua. Qué bien es. Que utilizan los doctores. Y luego lo han pintado. Fijaos los detalles. Esto es un espacio de recreo para los niños, un parque infantil. La casita, la biblioteca. Y fijaos los bancos con la mesa. Dos bancos alargados, dos pequeños. Los libros, lo que parece un ordenador. Un tío vivo. Han utilizado muñequitos de Playmobil, los conocidos clics. Unas cunitas, también con clics. Y estos son atracciones de feria. Un molino eólico. Las cunitas me gustan mucho. Un safari. Qué guay. No veas, no veas. Y esto se enciende. Qué bien eso. Qué bien eso, la lamparita de noche. Esto parece como un gallinero. No me esperaba lo del molino eólico. Un safari. Estos muñequitos de animales me los conozco. Y estas palmeras también. Aquí sigue el safari. Hay un cuervo. Fijaos, parecen como huesecitos de alguna fruta. Los huevos. Esto parece como un gallinero. La lamparita de mefita de noche también se enciende. Y esto funciona también. Dos cosas, digamos, animadas. Esto es útil. Esto tiene una función utilitaria. Una noria estaría guay. Que diera vueltas. Pues creo que da vueltas. Vamos a ver. Aquí hay un interruptor. Oh, qué chulada. Se ha movido. Se ha movido un poco. Ahora. No, pero se para. Ya está. No sé, algo le pasa y se para. Parece que el motor no tiene fuerza suficiente. Hace el intento de moverse. Pero no se termina de mover del todo. No termina de girar del todo. Algún fallido tendrá. También he utilizado clics de Playmobil. ¿Lo ves? Se para. No funciona del todo, qué pena. Bueno, esto es una escuela con su mapita de la península ibérica y parte de Francia. El ordenador que nos falte, la pizarra. Esto
parece un bar con terraza, un chiringuito. Encima tiene unas escaleritas, una planta superior, otro molino, un molino de grano, un molino de viento de los antiguos, pero este no tiene mecanismo, sí. Sí, funciona. Qué chulo. Este tampoco funciona. Esta tracción no funciona. Esta es la fuente a la que me voy a dirigir posteriormente cuando vea esta exposición para recoger dos botellas de 5 litros de agua. Esta es la fuente María España, una fuente de aquí, dale, de San Roque. Otro chiringuito con el barman, con las botellas. Qué bien hecho. Fijaos el detalle de los tres asientos azules. Chulísimo, chulísimo. Esta es la iglesia de San Roque, la fachada, con su reloj. Muy lograda, muy conseguida. Una carreta. La plaza de toros de San Roque. La entrada al tendido de sol. Y por esta área de sombra. Bueno, un columpio, un faro. Esto es otro molino. Parece como una noria. Pero este no funciona, no tiene botones. Una casita, como para guardar animales, más bien un establo. Esto no se enciende, creo yo. No le veo el mecanismo. Ah, sí. Aquí está el botón. Aquí está, encendido el faro. Un faro en la noche. Estáis viendo aquí otra noria. ¿Funcionará esta? Pues vamos a averiguarlo. A ver si tiene el botoncito. Aquí está. ¿Qué va? Esto no vale. Le estoy dando y no funciona. Las norias no funcionan. Más atracciones de feria, de las que no podemos encontrar en cualquier feria de pueblo. Oh, qué bien hecho este. Esta techumbre, qué bien esa. Me encanta. Me encanta. Esto se supone que da vuelta. Ya lo habéis visto. Y hace este ruido. A ver, tío vivo, si funciona. Pues sí, funciona. Este sí funciona. No ve la velocidad. Los niños saldrían mareados. Y se encienden hasta las luces. Parece que se para. Como que con las luces no tira tanto. Cuando le pongo las luces, bueno, vamos a pararlo. Ya habéis visto el funcionamiento. Un salón austero, con su tele que no falte. Su espejo, está chulo. Otro mueblecito por ahí, con libros. El mueble, ahí, ahora lo estáis viendo bien. Otro rancho, otro molino, otro parque infantil, un macetero pequeñito. La planta es de mentira. Otra lamparita de noche. Qué chulada.
¿Este no tiene botón? Sí, sí tiene. ¿Y funciona? Funciona. Funciona perfectamente. No así en este caso. Esto no va. Esto no da vueltas. No, este no vale. A ver, estas cunitas también funciona. Qué guay. Qué chulada. Fijaos que con la fuerza centrífuga tienden a salirse las cunitas. Qué chulada. Los columpios, el barco vikingo. Pero este no tiene botón. No, este no tiene botón. Otra lamparita que también se ilumina, muy lograda, muy conseguida. Y por último, lo que apetece para este verano, una piscina, eso sí, le falta el agua. Esperemos que el muñequito no se tire. Las tumbonas, ahí están dos muñecos tumbados, aquí hay otro, está gracioso. Pues me ha gustado mucho esto, específicamente esto que os voy a enseñar. Esto me ha encantado. Esto suele verlo en las playas, en la arena. Pueden poner estos sombrados no tan elaborados como este, simplemente con un banco, sin respaldo. Aquí hay tres, con una mesa y una maceta. Pero lo he visto en algunas costas malagueñas. Más sencillo, pero lo he visto tal cual. Me ha gustado también mucho la fuente y la iglesia. Y de esta zona pues destaco concretamente esta lamparita de noche. Es una pena que la noria no funcione. Ni esa ni aquella. Pero lo gracioso es que, fijaos, un globo, otro, está con un muñequito, con un clic. Y el tercer globo. El muñequito tiene hasta algo en la mano. De esta parte me quedo pues con... ¿Este funcionaba? Ya no me acuerdo. No. Sí, sí, este funciona. Pero no funciona mucho. Se para. Ha hecho el intento de funcionar. Bueno, de esta parte me quedo con... Con este tío vivo. Bueno, esto ha sido todo. Esperemos que os lo haya pasado tan bien como yo, visitando, aunque sea virtualmente, esta exposición. Muy curiosa, no sé quién es el autor, pero me ha gustado. Me ha encantado, diría yo. En total son una mesa, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho mesas. Un saludo y hasta la próxima. La Fuente María España. La Fuente María España es la que se inspira la maqueta que habéis visto antes.
Tenemos un programa sobre esta fuente que podéis buscar en el canal. Hasta la próxima.